Voy a revisar mi micrófono si está funcionando. Bueno, seguro que sí. Heráclito de Éfeso perteneció a una familia noble de su ciudad. Era Hiplataíra el tipo. Fue contemporáneo de Parménides. Parménides, podemos decir que fue su opositor, pensaba distinto a Heráclito. Y como él floreció hacia el año 504, es el autor de una obra en prosa que fue después conocida con el acostumbrado título de Acerca de la Naturaleza. Constituida por aforismos, ¿qué quiere decir aforismos? Afirmaciones, sentencias breves. Sentencias breves y tajantes, dice. Ahí. No siempre claras, poco profunda, podemos decir, que le valieron el sobrenombre del Oscuro. El Oscuro le llamaban. Sea, no le gustaba la gente, no le gustaba el gentío. Podemos decir hoy en día que fue un autista, podría ser. Éfeso, nació en Éfeso, de familia noble, y él es familiar del fundador de la ciudad de Éfeso. Carácter altanero y misántropo. Miedo, rechazo al hombre. O sea, a la muchedumbre. No le gustaba el gentío, las personas. Le gustaba más estar solo. Y melancólico. Despreciaba la plebe, así lo le llamo. Admiraba el estilo de los oráculos de Delfos. Escribió en jónico un libro en prosa depositado en el templo de Artemis. Pocos o muy pocos lo entendían. Anacoreta, ¿qué quiere decir Anacoreta? Anacoreta quiere decir que fue un ermitaño. Se retiró al templo de Artemis, huyó a los montes ¿Qué hace? y tengo clases, un clase ahora. Un ratito. Y huyó al monte de Artemis, al monte, ¿verdad? A los montes, y murió de hidropesía a los 60 años. Bueno, el monismo dinámico. La momia. La momia. ¿Es ¿Tu apellido? ¿Tu apellido? De las que murió María Beatriz. Bien, en el receso estoy. Los miércoles ese va a ser mi problema. 20 minutitos nomás de conexión. Pero después recuperamos con los otros días. Tenemos 4 días. Bien, y también en la plataforma. Eso pues abarca más tiempo. Bien, sigo leyendo. Dice monismo dinámico, monismo una sola realidad, mono uno, mono dinámico que la realidad es cambiante, la realidad es dinámica para Heráclito. Todo está en movimiento, dice. Nada está estático. Unidad y cambio. El más eminente de los presocráticos, así lo le ponen, uno de los mejores. Presocrático quiere decir filósofos anteriores a Sócrates. Avanza sobre los milesios, mejora, ¿verdad? Por su afirmación de la unidad permanente del ser frente a la pluralidad de las cosas particulares. Él afirma la unidad, o sea, la unidad pero plural, o sea, él habla del devenir, no de algo estático inmóvil. Que lo vamos a ver justamente con Parménides, que después viene. Tipos de conocimiento, las sensaciones. Las sensaciones nos llevan a la opinión y la razón nos lleva a la verdad. Habla de conocimiento sensitivo, que es fuente de opinión. Vos ves, ¿verdad? Algo te ocurre, o sentís, o lees, y puede que ese algo no sea verdad. Y catudilla, pum. Los sentidos nos engañan, decir.
Conocimiento racional, lo único para llegar a la verdad es la razón. Establece claramente la distinción entre dos órdenes de conocimiento: sensitivo, los sentidos, y que nos lleva a la opinión, y lo racional, que nos llega a descubrir la verdad. Ilusión de lo fijo y estable. Vos, por ejemplo, ves una montaña. ¿Será que la montaña se mueve? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una montaña se puede mover? No. Famoso que el profesor te pregunta luego porque es al revés. Las montañas se mueven, ¿será? O crecen o decrecen. Dice Heráclito que hasta la montaña se mueve. Y vos sabés que tenía razón. ¿Quién es esto para ti? ¿Quién es esto para ti, Andy? Yo. Janina, ¿viste que las personas se fueron a vivir al Cerro Tomatí, verdad? Ah, sí, creo. ¿Y sabes qué pasa? Ya quieren mudarse otra vez de ahí. ¿Por qué? Porque cada año el cerro crece 1 centímetro, parece. Ojalá y cimiento fuera yo cuepa, más porque oyupío. Hay cerros que crecen y hay cerros. Las montañas. Miren, ¿cuál es el monte más alto del mundo? El Everest, ¿verdad? El Everest alguna vez fue el fondo del océano. Y eso está demostrado. O sea, los cerros están en movimiento, las montañas, las cordilleras. Y cuando hay un movimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay terremoto. Bueno, O sea que nada. crecen, pero de moverse no creo, pero crecen, ¿verdad? Y si y crecer con quién y moverse, pues. Mira, exactamente. El universo está en movimiento. Y el sol se mueve. El sol se mueve. Dicen que el sol se mueve a una velocidad increíble. Googleen y vas a ver la velocidad del sol. Pero no es que el sol se va solo, todos nos estamos yendo. La teoría del Big Bang que se va expandiendo, la expansión del universo. Bueno, nada está en estático. O sea, yo lo único que hago es reforzar la idea de Heráclito. Él decía, todo está en movimiento. El devenir, ¿qué es el devenir? El movimiento. El devenir es el cambio. Y el símbolo de ese devenir es el fuego. Por eso Suarche, acá está, Suarche es el fuego. Ya, el fuego. El eterno fluir, dice. El arjé es el fuego. Pero en realidad el fuego es el símbolo del devenir, como dice ahí. Su elemento de arjé y su símbolo. Porque el fuego está, las llamas están en movimiento, ¿verdad? En eterno movimiento. Entonces, ese es el símbolo del devenir de Heráclito. Lo que nos quiere decir es que está en constante cambio. Bien. El eterno fluir, todo cambia. Hay una música, todo cambia, ¿verdad? Y se está haciendo, todo se está haciendo en este mundo. Todo cambia, todo deviene. Algunos mueren, otros nacen. Todo cambia, se va haciendo. En eso consiste la esencia de las cosas. ¿En qué? En el cambio. Vos no puedes decir esto es, esto, ¿verdad? No puedes decir esto es. Porque cuando vos decís ya se deterioró, cuando vos comprás un auto, al día siguiente ya es más barato. Se deteriora, todo se deteriora. Pasa un avión, vos decís, mira, hay un avión. No, no es avión, porque ya pasó. Ocurre hoy. Nada es, dice Heráclito. Todo deviene, todo cambia, el devenir. Bien, la única realidad es el fuego que está en perpetua mutación, dice. Bueno, me voy más rápido. Pero hay algo estático, dice, que es la razón universal. ¿Se acuerdan el neuma de Pitágoras? Bueno, el neuma de Pitágoras justamente también era esa armonía. Armonía, del cual provienen las cosas, pero del cual también van otra vez. Esa es la razón universal que nos habla justamente Heráclito. Pero oye, confundí, hija de bebé, pero no importa. Entonces, el fuego es el símbolo del devenir de Heráclito. Bien, después pasamos al siguiente filósofo. Bueno, voy a hacer un repaso de Heráclito. Heráclito de Éfeso, el oscuro, sostenía el cambio, el devenir, el constante cambio. En este universo está en constante movimiento. Todo deviene, todo cambia. ¿Se dan cuenta?
Parménides, ahí le vemos la ilustración de Parménides, ¿verdad? Hasta que hubo barbershop, o sea, moda de peluquería. Él es del monismo estático. ¿Qué quiere decir? Monismo uno, estático. O sea, la realidad es estática, dice Parménides. La realidad es estática. Todo lo contrario de Heráclito. Y estos son los títulos que se desarrollan. El uno, eterno, inmóvil, el ser. Ahí está su año de nacimiento aproximado. Bueno, monismo estático. Él es el mayor representante de la escuela de Elea, la escuela eleática, la ciudad de Elea, en la Jonia. El fundador de esa escuela fue Jenofanes de Colofón, pero el más grande filósofo de esa escuela fue Parménides. Acá también habla de Zenón de Elea, pero eso no lo vamos a sacar. Vamos a concentrarnos en Parménides. Dice, no, la escuela de la Jonia no había aceptado el devenir del mundo. El mundo no cambia. ¿Qué se mantiene? ¿Qué se manifiesta en el nacer, perecer? O sea, lo que decía Heráclito no valía para Parménides. Parménides habla del ser. Lleva. No habla del mundo físico real. Coa, por ejemplo, Coa ambas. Esto se deteriora. Pero Parménides no hablaba de esto. Parménides hablaba del ser. Ahí parece que entró alguien. Ahí está. Parménides hablaba del ser. Parménides del ser de esto, ¿verdad? O sea, su existencia como idea. Cuando hablamos de metafísica, hablamos del ser. ¿Se acuerdan? Entonces, de la idea. Parménides habla del ser. Pero él no dice que hay variados seres, él dice que hay un solo ser. Ahí es donde un poquitito le falta pulir, ¿verdad? Pero bueno, mira, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, o Alemago. Dice, no había negado, sin embargo, la realidad del devenir. No niega, ¿verdad? Pero no es de este mundo, ¿no? O sea, el mundo real es el mundo del ser. Tal negación es una obra de la escuela jónica, de la escuela eleática, mejor, que reduce el devenir al mismo simple, a las apariencias, a los sentidos, que no se alcanza directamente la sustancia real. Las hijas del sol, en cuanto a su obra, ¿verdad? Él escribió un poema en donde expresa su filosofía. Algunos escriben en poemas, otros en verso, otros en prosa. ¿Se dan cuenta? En torno a la naturaleza, con 154 versos. El poema estaba dividido en dos partes: la doctrina de la verdad, la aletheia. Aletheia en griego es verdad, significa verdad. Y la doctrina de la opinión, la doxa. La verdad, la doxa. Hay un camino de la verdad, que es el camino del ser. Y está el camino de la opinión, que es el camino del error. Del error. Bien, la multiplicidad es una ficción, dice. No pueden haber muchos seres, hay un solo ser. Homogéneo, dice, inmutable, no cambia. Eterno. ¿Eterno qué significa? Sin principio ni fin. Infinito, tiene que decir ahí, dice finito. Ilimitado. Ese uno es el ser. Después hablamos de sus características. Habla de la vía del absurdo. ¿Y de dónde surge esta cuestión? Él no admite el no ser, solamente existe el ser. Si hablamos del no ser, hablamos de la nada, él rechaza la nada, solamente acepta el ser. Y la vía del absurdo y la vía de la opinión nos lleva solamente de la doxa al no ser. Y por supuesto que eso no puede darse en este mundo, según Parménides. Y la vía de la verdad, la vía de la verdad, el hombre llega a la verdad por la inteligencia, por la razón. Razón o nous, que capta lo eterno. Un ejemplo, mira, este marcador, perdón, este bolígrafo. Leí por una malla, bro, fue a la uña. Y bueno, esto perece, va a perecer, o sea, o pata. En cualquier momento se ya tiene acá, ya, a mómoda. Mómoda estrella antes de ahí. Y entonces, yo puedo captar de este objeto lo eterno, como la idea.
al ver este marcador, perdón, este bolígrafo, y al darme cuenta de lo que es, ya capto lo externo. Porque la idea del bolígrafo es lo que vale. Y la idea del bolígrafo es eterna. Y no solamente del bolígrafo, obviamente, de cualquier objeto. Bien, vamos a tener mañana de hora. Su frase más famosa dice: el ser es y el no ser no es. Ahí está. El ser existe y el no ser no existe. Eso significa. No hay otra cosa que ser. Por lo tanto, no existen diferentes seres. Un solo ser. Características del ser, y esto es lo importante, todo es importante. Es único, uno solo, eterno, sin principio ni fin, inmutable, no cambia, no cambia, es homogéneo, ilimitado e infinito. Y también inmóvil, no se puede mover, el ser es estático. Bien, hasta ahí va el pensamiento parmenídeo, de Parménides, de Lea. Dice, no puede dejar espacio, cuando se mueve dice que va a dejar un espacio y no puede existir el espacio vacío, solamente existe el ser. Dice, es el precursor de la metafísica. La metafísica vamos a desarrollar con Aristóteles. Así la filosofía se jerarquiza en una posición necesaria para la intelectualidad humana. Bueno, estas paradojas de Zenón que está aquí, esto vamos a dejar nomás. Eso no le vamos a tener tanto en cuenta. Sí, ya después con los sofistas, pero mañana. Mañana vamos a seguir desde los sofistas. Bien, voy a detener la grabación. ¿Alguna pregunta?